Con más de 75 inscriptos, el miércoles 2 finalizó el curso de manipulación de alimentos organizado por la Subsecretaría de la Producción en conjunto con la Oficina de Alimentos del Ministerio de Salud. La licenciada María Luján Costa, a cargo del curso, nos comenta acerca del mismo. Nos encontramos acá en el Centro Cultural Leopoldo Maréchal, donde el área de bromatología, junto con el Ministerio de Salud, han brindado un curso de manipulación de alimentos. La misma fue brindada el día 24 y hoy 1 de noviembre, que culminó con una, no solamente con una charla, sino con una evaluación y una entrega de trabajos prácticos. Bueno, acá estoy con una de las integrantes del Ministerio de Salud que vino a realizar este curso, que es la licenciada María Luján Costa. Así que, bueno, María Luján, acá estamos. Bueno, antes que nada, siempre gracias por la invitación. Nosotros somos del Ministerio de Salud, de la Oficina de Alimentos. Nos encargamos, estoy en un departamento en donde nos encargamos justamente de brindar estas capacitaciones, bueno, que consideramos que son fundamentales, tanto para el trabajo de las personas como para el cuidado personal, ¿sí?, en casa. Así que nos acercamos a distintos municipios, hoy estamos aquí en Maipú con ustedes, para facilitarles este curso, que es fundamental para conocer las buenas prácticas y las formas correctas de manipular alimentos, una cuestión que consideramos que es muy importante para conservar la salud de la población, principalmente de aquellas poblaciones vulnerables, ¿sí?, y que las personas tengan las herramientas necesarias para que en su trabajo, hablando de aquellas personas que manipulen alimentos en su trabajo, tengan sus empresas, sus pequeños negocios, siempre lo hagan de manera correcta, evitando que se pueda llegar a generar o a producir una enfermedad transmitida por alimentos. Así que estamos aquí para enseñarles eso. Es un curso oficial del cual todos los que vinieron, asistieron y rindieron una evaluación, se llevan su certificado oficial del Ministerio de Salud y salen de aquí siendo manipuladores de alimentos, conociendo todo en lo que respecta cómo manipular, cómo conservar, cómo cocinar, cómo transportar alimentos en cualquiera de sus etapas en la producción, desde la granja a la mesa, así le llamamos nosotros, ¿sí?, desde el comienzo de la producción hasta que tengamos el alimento o el plato servido en la mesa. Así que, bueno, gracias por la invitación y creo que resultó bueno el curso, tuvimos una buena convocatoria y, bueno, pronto estaremos de vuelta.